Es toda una experta en sorprender con estilismos que hacen un vínculo estética rompedoras, como la rockera o aquella que recupera cortes del vestidor masculino, pero con detalles feminizadores. Una cualidad que ha quedado patente a su paso por el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Allí, una de las selecciones de moda de Charleme de Mónaco seguía este gusto por la innovación con una imagen muy canera que recreaba uno de sus looks de alfombra roja más transgresores. Una apuesta que se convirtió en viral y que llevó durante la cita de día con motivo de los premios Princesa Grace de 2017 en Los Ángeles. Ambas selecciones tienen en común la misma fórmula estilística, que viene definida por combinar un blazer de hombros armados, un top encorsetado en tono gris y con estampado de cuadros, unos pantalones pitillo negro y unos talones de alto tacón y al juego. También comparten una presencia del cuero como género que impulsa aún más ese acabado rompedor del estilismo. Sin embargo, no se dispone de la misma manera esta elección, pues la versión de estilismo del 2018 prefiere que sea su chaqueta la que se confeccione en este material. Como joyas, Charlene se decanta por unos pendientes de perlas, una de las tendencias en joyería que más le gustan. En esta ocasión, se trata de un diseño con botón de diamantes del que cuelga una gran perla. Curiosamente, guardan similitud con los que llevó en los premios Princesa Grace de 2017. Sin embargo, prescindió de este colgante nacarado hace un año sobre la alfombra roja. Volviendo al look de hace un año, en aquella ocasión, la fuerza visual de su look la acaparaban sus negros. Se trataba de un diseño de Ralph Lauren que se confeccionaba en cuero y con los que conseguía mostrar esa innovadora y transgresora imagen poco habitual para una roya, y menos sobre una alfombra roja.